Como fue anunciado, recibimos a Pablo Itamuzú, director de movilidad de la Comuna Capitalina. ¿Cómo le va? Gracias por venir, ¿eh? Buen día, un gusto por estar por acá de vuelta. Bueno, a ver, imagino ayer, más o menos a esta hora, en la mañana, ya sabía lo que iba a anunciar, quizás no tenía demasiado clara la hora, y se habrá imaginado muchas cosas, ¿no? De cómo iba, del impacto que iba a generar que la Intendencia anunciara una rebaja de 2 pesos en el precio del boleto a partir del próximo 1 de julio para las tarjetas ST. Lo que no me creo que haya imaginado usted es que iba a haber un sector de trabajadores, de cooperativistas, que rechazaran la rebaja. ¿Eso lo sorprendió? Un poco sí, un poco sí. Pero tampoco tengo mucho tiempo para estar, sinceramente, para estar pensando cuál va a ser la reacción. Hay mucha gente, muchos sectores involucrados en todo esto. Entonces, si uno está pensando todo el tiempo en todo eso, es complicado. Yo prefiero pasar raya y seguir para adelante. Sí, vamos a hablar ya sobre las rebajas, sobre todo cómo se llega a la rebaja, porque fue sorpresiva. O sea, la tenían guardada bien en 7 llaves y a todos nos sorprendió. Ahora, sobre el particular, Ascot dice que ellos temen que esta rebaja sea solventada, esto entre comillas, con la pérdida de puestos laborales. Dice que desde la Intendencia hubo una especie de comunicación, que se estaban negociaciones, que ustedes habían pedido reserva al momento del diálogo y que hay un horizonte de una pérdida de 1.800 puestos de empleo. ¿Esto es así? No tiene nada que ver una cosa con otra. Esta medida concreta de la rebaja del precio del boleto para quien utiliza la tarjeta y el dinero electrónico, ya sea con carga o con pospago, no tiene nada que ver con otro paquete de cuestiones que venimos conversando, sobre las que pedimos reserva y hemos mantenido reserva, tanto con los trabajadores como con las empresas. Hay un conjunto, te diría, de unas 5 o 6 medidas estructurales en el sistema. Es sobre eso, creo que es lo que hace referencia a Ascot. No tiene nada que ver eso con esta medida particular de la rebaja que se anunció en el día de ayer. Es otra cosa, va por otro carril distinto. Distintos y paralelos. O sea, esto no, ninguna de estas cosas está separada una de la otra. Las medidas que tenemos prontas para, vamos a empezar a comunicar con respecto a la calidad del servicio, también van todas, confluyen todas juntas hacia lo que hemos definido como la transformación del sistema de transporte, que necesitamos todos, pero más que nadie la ciudad de Montevideo necesita tener el mejor sistema de transporte público, no solo por quienes viajan en él, que se merecen un mejor sistema, sino también porque la ciudad, para administrar su espacio, necesita el transporte público. Si todos pretendemos manejarnos en nuestros movimientos diarios, no quiere decir que no tengamos autos y motos, pero si todos pretendemos ir hacia el mismo lugar en los vehículos particulares, y sobre todo con el mal uso que hacemos del espacio, porque cada uno está medido eso. En cada vehículo particular en Montevideo no hay más de una o 1,2 personas. Entonces, no nos va a dar el espacio de la ciudad. Por lo tanto, el transporte público, la bicicleta, otros medios alternativos de transporte para la ciudad son absolutamente imprescindibles. Por eso también lo queremos mejorar. Claro, pero alguien puede pensar, si la tendencia es ir hacia la utilización, en el ideal, me imagino, el 100% de la tarjeta STM. No creo que nunca se llegue al 100%, porque siempre existe alguna... Tenemos el objetivo de llegar al 70-80. ¿En este periodo de gobierno? En este periodo. Bien. 7 de cada 8 boletos ya estén precargados en una tarjeta. Por ejemplo, la figura del guarda ya no tiene demasiado sentido. Eso es lo que estamos conversando con los sindicatos y las empresas. No solamente estamos conversando de ese tema de la figura del guarda. Estamos conversando de una necesidad de adecuar el sistema a la nueva realidad, porque venimos de un círculo vicioso y queremos salir de ese círculo vicioso. Venimos de una caída en la venta de boletos permanente y constante, y sobre todo en un periodo de crecimiento económico en el país, de bonanza económica. No estamos en el 2002, no estamos en el 99, cuando el sistema estaba en crisis, al revés, porque la gente no tenía trabajo, no había poder adquisitivo y por lo tanto había mucho menos viajes. Ahora estamos en un problema bastante más complejo porque tiene que ver con el cambio en la modalidad de movilidad de la gente.
Entonces, está todo muy concatenado, está todo muy enganchado una cosa con otra, y no, es difícil de separar una cosa de la otra. Pero esto de fomentar el uso del dinero electrónico en la tarjeta no es una cuestión que nos guste, que sea esnovista. Tiene un montón, el uso de la tarjeta tiene un montón de ventajas comparativas, entre otras cosas, para los trabajadores, la calidad de las condiciones de trabajo de esos trabajadores que tienen que conducir, también para su seguridad, porque si tenemos menos dinero en las unidades, obviamente ellos van a tener muchas menos asaltos. Por suerte hemos bajado notoriamente la cantidad de rapiñas en el transporte, que en algún momento tuvieron su pico también. Sí. Y todo esto también nos da ventajas al usuario, comodidad, velocidad de embarque, vamos a subir más rápido al ómnibus. Cada segundo que nosotros ahorramos en esa operación de sub y baja de pasajeros, son segundos que le vamos sumando a un sistema que tiene que ser... ¿Pero hay un excedente de 1.800 trabajadores en el sistema de transporte? No es lineal, así no hay una frase que diga que hay un excedente. Lo que nosotros venimos conversando, y quiero mantener esa reserva que hemos pedido, porque cuando uno conversa estos temas, hasta que no están maduros, nosotros por lo menos es lo que estamos tratando de impulsar como forma de trabajo, es no empezar estas discusiones por los medios, porque creemos que no le hacen bien a la conversación, a la negociación que tenemos que llevar adelante. Ahora es bravo conversar cuando usted anuncia una rebaja del precio del boleto y le dicen que el intendente está en campaña electoral, ¿no? Nosotros tenemos ese estilo de trabajo y no nos vamos a mover de eso. No vamos a empezar a un intercambio de declaraciones por los medios, porque no, de última, las palabras no saben lo que pasa, las palabras no generan nada, las palabras lo único que genera son mal espíritu, malos ámbitos de negociación. Nosotros queremos generar los mejores ámbitos de negociación. Yendo a lo verdaderamente fundamental, lo que mucha gente debe estar preguntándose. ¿Sabe que a finales de abril recibía en esa misma silla a Daniel Martínez? Hablábamos del tema del boleto. Y yo le decía, inocentemente, bueno, no vamos a pretender una rebaja en el precio del boleto cuando acaba de subir 3 pesos. Y Daniel Martínez me decía, bueno, lo que pasa es que yo no tengo... Dice, necesito a Papá Noel para que genere plata. No sé, estamos en junio, pues se ve que Papá Noel llegó a la intendencia, porque la rebaja la hicieron. O el árbol de la plata, aquel que Daniel Martínez mencionó también cuando le criticaron la suba del boleto. ¿Qué pasó? ¿Por qué después de 2-3 meses de una suba del precio del boleto de 3 pesos tan criticada, donde el costo político de hacer una suba de esas características es muy fuerte, se logra esta rebaja de 2 pesos? ¿Se equivocaron en aquel momento? ¿Cambió la situación ahora? Cambió la situación. Cambió la situación de algunas variables que se tienen en cuenta. Cuando uno tiene que calcular una tarifa, una paramétrica, una fórmula, que de última son números, son indicadores del país, uno tiene que hacer proyecciones. Y cuanto más largas son esas proyecciones, más posibilidad tengo de errar en esas proyecciones. Ahora, nadie esperaba en el mes de febrero, cuando se hizo el cálculo, que, por ejemplo, el propio mes de febrero iba a ser el mes de menos inflación de los últimos 10 años. Y la inflación pega, y pega fuerte en el precio del boleto, porque, entre otras cosas, pega fuerte en el salario, que el salario es un componente muy fuerte. Entonces, en febrero nadie estimaba menos de 8 o 9% de inflación anual. Y hoy estamos en una inflación que anda en el torno del 6%. Y todos los que hacen predicciones están diciendo que se va a mantener en esos números. Otro elemento que tampoco nadie esperaba que se mantuvieran los números que hoy tenemos es el tipo de cambio. Estábamos estimando 30-31 tipo de cambio, el dólar. Y hoy está en los números que está. Además hubo otro efecto, son varias variables que se confluyen en la posibilidad de hacer esta rebaja de 2 pesos en el dinero electrónico. La otra previsión que habíamos hecho era que el pasaje del efectivo al dinero electrónico, o sea, de esos 33 a esos 31, que eran hasta el 1 de julio, siguen siendo 31, van a pasar a ser 29, iba a ser mucho más grande. Bueno, eso se estancó. Esas conductas de la gente, uno las puede tratar de pronosticar, pero nunca tiene el número exacto. Quedamos en un 30% de gente que pasó del dinero efectivo al dinero electrónico y ahí quedó. Entonces eso también genera un bono, genera un ahorro, porque hay gente que, a pesar de que el precio del boleto es discutible
en qué lugar está. Ahora vamos a hacer una encuesta para saber, en la opinión de la gente que usa el sistema, en qué lugar lo coloca dentro de sus prioridades, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente la gente, el precio del boleto no fue tan importante porque no hubo un pasaje para ahorrar esos 2 pesos. Por eso ahora queremos duplicar esa diferencia para que a ver si la gente realmente pasa efectivamente y aumentamos ese porcentaje, queremos llegar a ese 70-80%. Ahora, ¿puede tener o puede llegar a tener un costo para la intendencia esta rebaja? Puede llegar, sí, porque... ¿Está estimado eso? Siempre dentro de las estimaciones, ¿no? Dentro de las proyecciones, porque lo que hicimos fue proyectar incluso el año 2018, que es más difícil todavía. Estamos en una discusión presupuestal a nivel nacional del gobierno nacional, en donde se están haciendo previsiones muy cortitas, porque precisamente hay mucha incertidumbre, sobre todo a nivel regional. Bueno, todas esas cuestiones de la macroeconomía también influyen en estas decisiones que parecen pequeñas. Entonces, la cautela es muy importante, pero mantuvimos el compromiso. Nosotros en marzo, lo dijimos públicamente, lo dijimos en la Junta Departamental con los ediles, el intendente se comprometió a que durante 2017 no iba a haber ninguna suba. Y no descartamos que hubiera una, lo dijimos, está en actas, no descartamos que pudiéramos operar una baja. Bueno, ahora encontramos esta posibilidad y lo que tenemos definición y tenemos directivas claras también del intendente Martínez es que apenas cualquier cosa que podamos detectar de ahorro en el sistema, lo volquemos inmediatamente a la tarifa. Ah, o sea que podría eventualmente haber una nueva rebaja. No estoy diciendo eso. Lo que dije no, es pero que... Si detectan un ahorro y lo vuelcan a la tarifa, quiere decir que si existe una posibilidad de ahorro... El monitoreo de los números de la paramétrica es permanente y es cada vez más... Queremos ir cada vez más adentro de la paramétrica. Cada vez la estamos viendo más con lupa o más... El microscopio cada vez está más amplio, ¿verdad? Cada vez estamos viendo más cosas. Dentro de ese mundo está todo el otro paquete de cosas que venimos conversando con los sindicatos y con las empresas y que tienen un montón de componentes. Entonces, en la medida que todas esas medidas vayan logrando optimizaciones, racionalizaciones del sistema, eficiencia, todo eso va a ir volcado, eso no hay ninguna duda, va a ir volcado directamente a la tarifa, ¿no? Y perdona, el otro componente que permite esto de los 2 pesos es una pequeña racionalización en los horarios valle, en los horarios de baja demanda, una pequeña racionalización. Eso no me terminó de quedar claro. ¿Por qué si yo bajo la frecuencia en aquellos horarios donde no tanta gente anda? Después vamos a hablar también, trataremos de profundizar sobre el tema del servicio que se presta ahí, ¿no? Porque la gente que está en invierno, esperar 10, 15, 20 o 30 minutos un ómnibus a las 12 de la noche, no es lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, hay también un tema de servicio. Pero, ¿cómo eso impacta en los números? O sea, ¿por qué eso permite una rebaja o termina repercutiendo una rebaja a la tarifa? Porque son menos recursos. Menos recursos girando, andando, menos coches, menos combustible, menos todo, y menos salario. ¿No es que se van a sacar coches de horarios con mayores menores demanda para sumarlos a los de mayores demanda? No, porque los recursos son los mismos. Directamente se quitan. Lo que pasa es que hoy tenemos picos y después de ese pico de la mañana, sobre todo, el pico grande de la mañana, siguen circulando los mismos recursos, cuando en realidad la demanda es 20% inferior. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de ajustar ese 20%, le estamos haciendo un pequeño retoque y eso es lo que nos permite un ahorro que también confluye en esos 2 pesos. Bien. Ahora, visto todo en perspectiva, ¿no? Usted hablaba de como 2 procesos paralelos, que permitió esta rebaja de 2 pesos. Que le voy a preguntar, ¿la venta de boletos sigue a la baja? O sea, sí, eso también es otro número que cambió, no cambió demasiado, pero cuando hablamos acá de pequeños porcentajes, estamos hablando de un sistema de 280 millones de boletos al año. Entonces cualquier modificación es importante desde el punto de vista numérico. Habíamos proyectado un 5% de caída en la demanda, un nuevo 5%, ya tuvimos un 5% en 2016, proyectamos un 5 y hoy con mayo cerrado estamos en un 4,6. O sea, hay un 0,4 de demanda que no cayó. Y bueno, eso también es una buena noticia para el sistema. Y seguramente bajo la ley de la oferta y demanda,
quién le dice, con un precio un poco más accesible. Bueno, esa es la idea, ¿no? Esta medida, entre otras cosas, tiene... Porque era de las cosas que más se le criticaba. Ahora, lo que uno no termina de entender, o por lo menos la explicación usted viene diciendo detalladamente, y eso es lo bueno de estos tipos de espacios, de poder explicar con detalle para que la gente entienda. Ahora, hace no muchas semanas, Nopich hablaba de que si no había un cambio drástico, en el próximo ajuste serían 4 pesos. Para el año... Sin hacer nada. Para el año 2018. Decía Nopich, bueno, si no hacemos... O sea, si no hacemos un aumento de 4 pesos. Me acuerdo que Salgado incluso salió a decir, si hacemos eso es el principio del fin. Y entonces... O sea, eso es en lo que yo, por lo menos, pretendo no ingresar. En las declaraciones cruzadas y rimbombantes. Yo lo que digo es, estamos trabajando. Lo que dijo el secretario general fue en un escenario de no hacer nada. O sea, si no hiciéramos nada, seguramente en enero llegamos a una situación similar. Capaz que un poquito menos, y vamos a los números finos. Pero el secretario general de la Intendencia no está en los números finos, está en la globalidad. Yo creo que Fernando lo que dijo fue eso. Creo, ¿no? Es lo que dice la nota que tú mencionás. Pero bueno, lo bueno es que estábamos haciendo cosas. No llegamos a marzo para poder implementar o para atemperar ese aumento. Claro, pero ¿qué es lo que hay que hacer sí o sí para que no suba tres pesos en bueno, en enero? Eso es parte de lo que quiero reservar, porque es parte de ese ámbito que quiero preservar, en el que estamos conversando, pero no desde ahora. Venimos conversando hace unos cuantos meses, todos juntos, por separado, llevamos propuestas, traemos, como todo ámbito de negociación. Quienes trabajan hoy, los compañeros que están en el Ministerio de Trabajo, me pueden entender muy bien lo que significa... ese proceso. Lo que parece claro es que hay que bajar costos. Hay que optimizar, hay que bajar costos, hay que adaptar el sistema a la nueva realidad, hay que aprovechar la tecnología, sacarle el jugo, todo el jugo que le podemos sacar. ¿Cómo está funcionando la app? Bueno, tenemos como todo en este país y creo que en el mundo, hay opiniones, como por suerte. Largamos la aplicación, ha habido un aumento notorio, el cómo ir, en la cantidad de gente que lo ha bajado, y han empezado también las opiniones, que eso es lo bueno de tener, eso es lo que nos dicen los técnicos, ¿no?, que trabajan en esto. Lo bueno de tenerla andando es que nos permite hacer actualizaciones y, ¿cómo es que dice?, mejora cuando la tenés que actualizar la versión. Estamos en eso, yo particularmente la he usado, me ha funcionado bien. Porque hay algo que es bueno, y esto, cuando hablamos del tema de reducir frecuencia, la posibilidad de poder... seguir dónde viene el ómnibus para uno calcular cuándo ir a la parada. Exacto. No es algo... Bueno, pero eso está hoy vigente. Lo tenía CUTSA solo para su empresa, hoy lo tiene el sistema de Montevideo para todo el sistema. O sea, yo desde el celular puedo saber a qué hora me pasa acá a la puerta, no sé. ¿A qué hora? Y te muestra el ómnibus cuando se va acercando a tu parada. Te lo muestra la aplicación en el mapa. Bien, me quedan 3 minutos y movilidad es tan grande, la intendencia es un mundo inabarcable. Con el tema de masa crítica, vi el video, ¿no? Todo lo que sucedió, el incidente terminó con 2 personas procesadas sin prisión. Sí. ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? Lo primero fue una sensación de estupor, quedé sorprendido, creo que como la gran mayoría de gente que vio esa situación. Lo primero que me llamó la atención fue la actitud... del automovilista, pero no haciendo una valoración de conducta, sino por el riesgo en el que puso al otro que estaba adelante, que obviamente es totalmente vulnerable, el ciclista y el motociclista, la carrocería de su cuerpo. Entonces cualquier golpecito, cualquier roce puede ser fatal. Entonces llegar a ese extremo me sacudió. Después empezó el análisis, empezó toda la repercusión, obviamente. Cuando actúa la justicia, inmediatamente nos llamamos a silencio, porque hay que respetar ese ámbito. Y aprovechar también, no es por pecar de excesivamente optimista, pero aprovechar también estas oportunidades para generar reflexión. Yo creo que nos debemos una reflexión, sobre todo quienes andamos en auto, sobre esa ciudad a la que tenemos que llegar en algún momento, que la tenemos que saber compartir y tenemos que saber convivir. Y bueno, masa crítica, los colectivos ciclistas, nosotros nos reunimos asiduamente con ellos porque son quienes de alguna forma también impulsan la bicicleta, con aciertos y errores y capaz que actitudes que uno no comparte.
Pero bueno, estamos en una sociedad, por suerte, democrática, donde todo el mundo tiene libre expresión. Hoy va a haber una... Y tenemos que tolerarnos. Anunciado para hoy una nueva movilización de masa crítica, que uno presume, con todo esto que pasó, puede llegar a ser incluso más grande. ¿Se toma algún tipo de precaución? Sí, obviamente no. En este caso no es particularmente la Intendencia, pero nosotros coordinamos con el Ministerio del Interior, estamos haciendo la coordinación, simplemente para tratar de ordenar, como pasa... Para que sea más ordenada que el viernes pasado. Sí, no te diría que a diario, pero día por medio tenemos manifestaciones en nuestra ciudad que muchas veces se hacen espontáneamente. Y bueno, porque no estén autorizadas tampoco podemos estar diciendo, bueno, haga, que pase lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy seguro, el Estado a nivel nacional y nosotros vamos a tomar las previsiones. Y esa lectura que hizo mucha gente, está bien, o sea, todo el mundo tiene el derecho de reclamarla y... De manifestarse de la manera que quiera con relación a la utilización de la bicicleta, promover algo que, a ver, en mayor o menor medida, yo creo que todos estamos de acuerdo que Montevideo, por sus dimensiones, debería ser una ciudad que aprovechara mucho más sus espacios para bicicleta y para otros medios de transporte. Ahora, el muchacho circulaba por la mitad de la Rambla de manera claramente inadecuada, ni siquiera llevaba los elementos de protección necesarios, ni el chaleco reflectivo... No hay también mucho para trabajar desde ese punto de vista. O sea, es un tema de convivencia también, ¿no? O sea, está bien, vos tenés el derecho de manifestarte. Ahora, no me podés ir trancando en la Rambla un viernes de noche y sin ningún tipo de protección. Y el chofer, sin justificarlo, debe haber entendido que fue una provocación. A eso me refiero cuando digo que esto tiene que servir para la reflexión. No de nosotros, de la gente que está viendo, sino también de los propios actores, protagonistas. Yo creo que a ellos les debe haber servido para una reflexión y para llegar a esa conclusión. Todos tenemos derecho a manifestarnos, eso está en la Constitución, es parte de nuestra cultura, los uruguayos somos así, somos generalmente tolerantes a todas las manifestaciones y tenemos que hacerlo en un clima, sobre todo que no pase nada, que no haya ningún riesgo físico para nadie, no puede haber riesgo físico para nadie y tenemos que... Seguir insistiendo en eso. Tenemos que aprender a convivir mucho más. Hoy van a estar más controlados. Hoy. Van a estar controlados. Y ellos también, estoy seguro, que también van a generar un autocontrol. En las organizaciones sociales, el autocontrol para que nadie se... Para que ningún elemento se salga de su lugar, también es muy importante. No podemos pedirle al Estado siempre que haga el gran hermano y esté controlando todo. Nosotros también, como ciudadanos, tenemos nuestra parte importante de responsabilidad. Me quedo por fuera. La primera vez que lo entrevisté cuando asumió, que creo que, no sé si fue el otro día que vino, estoy casi seguro que fue el otro día de asumir, sí. O a los dos días, me acuerdo que me sorprendió diciendo que había una iniciativa para repavimentar Garibaldi, sí. Luis Alberto de Herrera. Es mucho más que una iniciativa hoy por hoy. Eso le iba a preguntar. ¿Sabes qué? Daniel Martínez, cuando vino en abril, me dijo, estamos esperando que nos liberen los fondos, sí, del Ministerio de Economía. Exactamente. Sí, el Ministerio de Economía, la Corporación Andina de Fomento, que es el organismo que financia, están todos los técnicos con los proyectos. ¿Pero les liberan la plata y, sí, sí, y alargan? Sí, claro. ¿Por dónde van a empezar? Exactamente, si no me equivoco, Luis Alberto Herrera es la primera, así, la grande e importante. Pero, o sea... Y el Fondo Capital que empieza aparte, ¿no? Sí, 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 eso lo conversamos con... Civils, Belloni, San Martín. Con Daniel Martínez. Pero veo que el tema de la repavimentación de esas arterias, sí, grandes va a llevar a... O sea, seguramente la gente va a tener que estar advertida y eso, sí, pero... mucha distorsión, va a haber, sí, cómo no. Pablo Intabuzú, agradecemos su presencia esta mañana. A las órdenes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.